Este es el panorama que se vive en la capital del país. Calles con poca gente, articulados y estaciones casi solas y ciclovías permanentes para evitar las multitudes en Transmilenio. Y es que los bogotanos están atendiendo las recomendaciones impartidas por las autoridades de salud. Muy poca gente, eso venía yo conversando con ella, hay muy poca gente. Me han dicho, en los que me vine, habían asientos disponibles. Desocupado, está fácil andar, ojalá si fuera todos los días. Muy vacío comparado con otros días, no hay tanta gente como normalmente hay. Los vendedores informales aseguran que se ven afectados y que sus ventas se han bajado significativamente. Ahí la cosa está complicada porque imagínense, uno paga arriendo, paga servicio y nos quedamos en la casa sin trabajar, ¿cómo hacemos? Pues ahí es donde se está viendo la gravedad del caso, porque le cuento que nosotros, los vendedores informales de la calle, vivimos de un día a día y creo que nosotros también somos jefes, cabeza de hogar, y luchamos por conseguir un sustento a diario para subsistir. Yo vivo solo y no trabajo, ¿cómo hago para pagar, para comer y para el arrendo? Dígame, ¿qué hago? Los ciudadanos esperan que con las medidas adoptadas se pueda controlar la propagación del virus y piden a otras personas no acaparar productos de primera necesidad para evitar un desabastecimiento.